Hoy vamos a intentar presentar un nuevo punto de vista sobre los derechos humanos y los sistemas de control de, lo, de, la, de las drogas, de los narcóticos. Y ya les digo, vamos a ir desde, desde abajo hasta arriba. También se van a presentar ciertos puntos de vista por parte de los ponentes sobre. El, la cuestión del eh, uso de drogas y cómo el equilibrio con los derechos humanos puede introducirse en el marco de las convenciones internacionales, incluyendo, como digo, un enfoque más equilibrado para que lleguemos a cierto consenso y que sea un consenso cada vez más progresivo. Porque, desde luego, es necesario que esto ocurra al nivel estatal dentro de este marco regulador. Y necesitamos una alianza de los interlocutores de la sociedad civil, de la investigación y de quienes diseñan las políticas para que finalmente eh, los diversos puntos de vista y experiencia y conocimientos den lugar a un planteamiento basado en el consenso y que el enfoque, finalmente, el planteamiento sea más hum humanista para esta cuestión. Yo soy la Collage, soy de la Federación. Eh, Adicción, que es la gran eh, red de profesionales. Así es como trabajamos a nivel nacional y lo que se hace es proporcionar información y datos, y nos parece que a nivel internacional sería adecuado que así fuera. Me gustaría presentarles a los tres ponentes. Muchas gracias por estar aquí. Las, la uh, doctora Rich Lines, que va también a hablar de Reduction International y que también es del Centro Internacional de Derechos Humanos y de las Políticas de Droga de la Universidad de Essex. El señor, la señora Masha Fedrova, profesora asociada de Derecho Penal y Procedimiento Penal en la Universidad de Bradford, en los Países Bajos, y Robert Husbands, que es funcionario de las Naciones Unidas. Eh, eh, en Ginebra, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, encargado de la cuestión de estupefacientes. Así que gracias por estar aquí. Al final de sus ponencias podrán plantearles preguntas y lo haremos en forma de debate. En primer lugar, le voy a dar la palabra al doctor Richard Line. Muchas gracias por invitarme, gracias a los organizadores, también por organizar este foro tan importante que creo que es uno de los elementos alentadores que vemos en, la, en, en el activismo para la reforma de las políticas sobre drogas y cómo se intenta que haya una interpretación más, eh, más, más inclusiva con respecto a esta cuestión. y desde luego, esto es muy importante, también que se incluya en la vertiente de derechos humanos. cuando se habla sobre todo de las eh, cuestiones eh, eh, judiciales, es importante que esto se tenga en cuenta porque eh, nos hace avanzar en esta inclusión de la, de la dimensión de derechos humanos. Les voy a hablar de lo que hago y este enfoque eh, en el que se incluye a los derechos humanos en las políticas de droga. Y, eh, me gustaría dar en primer lugar una serie de eh, aspectos generales eh, que me gustaría presentarles. ¿Por qué no siempre ocurre que se entiende lo que estamos haciendo? Y tampoco se entiende lo que debería ser más útil. Hay diversas legislaciones que finalmente interactúan y están ante diversas categorías. Estamos hablando de legislación complementaria, por ejemplo, regímenes complementarios. Y lo que quiere decir esto es que existen obligaciones en los tratados que lo que hacen es reforzar los unos a los otros. Por ejemplo, en la convención eh, la 71 convención sobre estupefacientes complementa a la 61 porque cuenta con los mismos controles pero además habla de las sustancias que deberían estar bajo control la complementariedad también ocurre entre regímenes por ejemplo obligaciones provenientes de las convenciones eh, que habla de acceso a ciertos medicamentos y luego el derecho a asistencia dentro de la, de la legislación de los derechos humanos o la convención 1788 que también complementa al artículo 108 de la misma legislación. Es decir, como digo, existe complementariedad entre diversas legislaciones, pero también hay un conflicto de legislaciones. Sobre todo hablamos, mmm, en la definición del conflicto, como una situación en la que es imposible que un Estado pueda simultáneamente cumplir con obligaciones de dos legislaciones distintas. Es decir, cumplir una legislación le lleva a infringir otra legislación. Estos conflictos existen, de hecho, y existen en el control sobre drogas. Eh, podemos hablar de ello, pero sobre todo... Esto ocurre con el derecho internacional y la cuestión eh, aquí se nos plantea cómo llegar a un equilibrio. La Comisión Internacional eh, sobre Legislación habla de legislación internacional en la que se presume eh, la posibilidad de un eh, conflicto normativo y se trata de que para resolver una controversia eh, se llegue a una solución que cumpla con ambas. Eh, obligaciones y no que entre en conflicto con una de ellas. Esa sería pues la forma de proceder, llegar a un enfoque equilibrado que pueda uh, hacer cumplir ambas legislaciones. 40 años antes la interpretación eh, era un poco distinta a la que hacía la Comisión eh, sobre legislación. Pero pensemos que estamos ante un proceso racional y no se trata de un proceso especulativo en ningún caso, ni interpretativo. Ocurre, por ejemplo, también en el derecho consuetudinario y si se fijan en la Convención de Viena, por ejemplo, también se habla de ello en el artículo 41 sobre, 31 sobre la eh, interpretación, cómo se ponen eh, eh, en, en la práctica, cómo se aplican los artículos existentes. Existe una norma general para la interpretación, es una sola, no hay varias. Y en ese caso, quien interpreta los tratados tiene que atenerse a lo que establece esta norma, es decir, que todo se aplique al mismo tiempo. Lo que no se puede hacer es aplicar un artículo cuando nos convenga y otro dejarlo en suspenso hasta que nos convenga aplicarlo. No hay un margen de maniobra para la interpretación en este sentido. Hay que tener en cuenta las fuentes primarias de derecho y luego las fuentes secundarias. Según el artículo 12, pues habla también de esto y teniendo en cuenta la historia de redacción de los tratados y cómo la redacción muchas veces eh, tiene que ver con esta historia. Los, las fuentes de derecho dan lugar a confusión con respecto a la interpretación. Por ejemplo, en el, en, esto ocurre en la Convención de Viena. Cuando se habla de derecho primario del tratado, lo que se establece es que hay que tener en cuenta los objetivos de dicho artículo, del artículo al que nos refiramos. El contexto también habla de la necesidad de tener en cuenta el tratado en su conjunto, es decir, la parte preambular también debería tenerse en cuenta. No se puede eh, tomar un artículo aisladamente. Después. En cuanto a la cuestión de los derechos humanos, tenemos que tener en cuenta todos los instrumentos internacionales necesarios. La, la interpretación del artículo 61 así lo eh, atestigua. Pero también hay que tener en cuenta las resoluciones de la Asamblea General o las resoluciones eh, de la ONU. En ese caso, eh, hay que tener en cuenta esto a la hora de hablar de los eh, controles. Y también hay que tener en cuenta acuerdos eh, posteriores y prácticas estatales. Es decir, todo eso se tiene que tener en cuenta a la luz de las interpretaciones más recientes y de cómo las resoluciones han progresado en el tiempo, cómo se interpretan hoy y no como se interpretaban anteriormente. Hay que tener en cuenta, como digo, el derecho internacional y todos los medios complementarios que puedan ayudarnos a la interpretación correcta del derecho. En, como digo, estamos ante una situación en la que hay complementariedad, pero también conflicto. Y con respecto a los derechos humanos... Desde luego hay enormes tensiones, como decía eh, mi colega anteriormente, a nivel estatal sobre todo. A veces eh, existen eh, situaciones de abuso de derecho en las, que, se tienen, en las que, ya, que ya se tienen en cuenta los tratados, pero a veces eh, ocurren otros, eh, los derechos humanos provenientes del régimen de control de estupefacientes y que muchas veces tienen que ver con otras cuestiones que digamos exacerban dichos conflictos porque se habla pues de la lacra de las drogas de la amenaza de las drogas y que también ayudan a exacerbar como digo estas tensiones que no están directamente relacionadas con el derecho y este es uno de los ámbitos de mayor importancia en donde las violaciones de derechos humanos a nivel interno ocurren más a menudo es decir cómo entonces habrá que preguntarse cómo acabar con estas tensiones, porque a veces se justifican estos abusos a los derechos humanos o estas infracciones debido a los controles necesarios. ¿no? Entonces habrá que ver cómo se trata esta cuestión. Habrá que hablar de las obligaciones estatales bajo las convenciones en vigor y sobre todo la legislación referida a los derechos humanos. Cómo estas tensiones pues, se pueden manipular, queda patente en este sentido. ¿Cómo se puede entender y resolver este conflicto? Pues teniendo en cuenta eh, eh, el, el objetivo de derecho. Yo lo presento en dos componentes. Por un lado, teniendo en cuenta el, el objetivo, digamos, utilitario, la función utilitaria, si se permite. Y luego la finalidad, lo que se llamaría el telos, es por qué. ¿Por qué el tratado o por qué se ha, se ha eh, aprobado y demás? Pensemos, por ejemplo, el tratado para el, para el comercio de armas, ¿no? Ahí se habla de la necesidad de controles y legislación eh, para las armas pequeñas y ligeras, pero lo que se quiere finalmente es conseguir una mayor seguridad a nivel mundial. Ahí tenemos. Esta, esta diferencia no. alguien nos puede decir que esto solo puede aplicarse a la convención sobre armas, pero pensemos, por ejemplo, eh, en las drogas. no podemos hablar de eh, legislaciones y controles, pero también podemos hablar de las drogas para uso médico o para uso recreativo. Existen diversas menciones en, en algunos tratados y en algunos artículos, pero pensemos en los propios tratados. Aquí hay, por ejemplo, ya la eh, Convención del Opio de 1912 o la de 1925, ya se trataba esta cuestión de tal modo. Pero además tenemos que tener en cuenta el, el, el objetivo predominante, la finalidad predominante, es decir, fomentar la salud y el bienestar de la humanidad. Ese es, eso es lo que nos lleva a realizar controles. Pero además hay que hacerlo en el ámbito de los derechos humanos y contar con indicadores de derechos humanos eh, que nos ayuden a esto. Y no siempre ocurre y no siempre se tiene en cuenta esta gran finalidad. Seguro que conocen eh, los preámbulos de la Convención del 61 y del 71. Eh, bueno, aquí se habla de esta cuestión a veces con... Una terminología de, no de lo más acertada, pero bueno, se habla de este esfuerzo humanitario entre los estados. Y debido a este aspecto predominante con respecto al objetivo y a la finalidad, hay que tener en cuenta la necesidad de una interpretación dinámica sobre cómo los controles sobre drogas se solapan con el respeto a los derechos humanos. Esto se conoce bien en el ámbito de los derechos humanos a nivel internacional, cómo una obligación de derecho internacional eh, se desarrolla según cómo la sociedad entienda cierta cuestión. Esto es algo que se entiende. Mmm, en, a veces eh, lo vemos en otras, en otras instancias como la Corte Europea de Justicia o el derecho de apelación, la OMC. Porque pensemos que en este caso las altas instancias tienen que pensar en cómo cuando se habla de ciertas cuestiones que podrían recaer en el ámbito de los derechos humanos, los pasan al ámbito de los controles de drogas. Eh, hablan en estos casos los, las instancias internacionales de la necesidad de. Eh, a veces tomar decisiones basadas en los valores o va, no basadas en, en el valor, mejor dicho. Aquí tenemos, por ejemplo, la opinión consultiva de, sobre Namibia, 1971 y otras que tienen ustedes en pantalla. Eh, se trata de cómo muchas veces hay algo que se ha de tener en cuenta de un modo concreto, pero que debe evolucionar con el tiempo. Ahí hablamos de valores subyacentes, pero también hablamos de un enfoque que no está basado en estos valores, por ejemplo, otros, el de eh, eh, Nicaragua, eh, 2009. Aquí hablamos de obligaciones generales. En ese caso se trata de actividades que también han evolucionado con el tiempo, pero en donde no se tiene en cuenta esta cuestión de los valores. Y como digo, pasamos aquí a hablar de la finalidad. Ahí tenemos que utilizar un enfoque basado en los valores, que es, el, como digo, fomentar la mejora de la salud y el bienestar de la humanidad. Pero luego tenemos una serie de cuestiones científicas que deben contar con un planteamiento no basado en valores. Eh, se trata de objetivos médicos y científicos, y eso es algo que por definición también evoluciona. El conocimiento científico y médico está siempre evolucionando por su propia naturaleza. Voy a darles más ejemplos con respecto a la interpretación de los tratados. Una, una cuestión es la de la pena de muerte por delitos de drogas. Hay todavía países en donde sí se aplica la pena de muerte en base a esta situación, a pesar de lo que establece el tratado. Pero ocurre que la interpretación o la interpretación más correcta, a, eh, si, si, tuviera que cumplir, eh, si tuviera que cumplirse para ambos regímenes, queda claro que si no se quiere tener en cuenta el. La convención sobre estupefacientes se tiene que tener en cuenta la convención de los derechos humanos donde claramente se infringe, se viola uno de los derechos que, que es el, el derecho a la vida. En ese caso, primero eh, habría que abolir la pena de muerte y ab abolirla para eh, la tenencia de estupefacientes, la eh, detención obligatoria eh, bajo eh, por, por este motivo. Pues ahí también tenemos una serie de marcos que pueden utilizarse con respecto a las eh, de detenciones eh, arbitrarias en ese sentido, pues de nuevo quizá no tanto la Convención sobre Drogas sería la que aplicarse, sino que también habría que pensar en las fuentes complementarias de derecho. Eh, lo ven en la Convención del 61, donde ya había un debate sobre si dicha Convención debería enmendar eh, el... el, el, el los términos del tratado ¿no? con respecto a la imposibilidad de detenciones arbitrarias porque desde luego en ese caso eh, podemos ver todo el debate al respecto eh, este es mi libro control sobre drogas derechos humanos y derecho internacional y bueno podemos hablar de esto más adelante pero espero no haberme pasado en el tiempo gracias por su atención Thank you, Richard. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Marcia. Yo quiero agradecer a los organizadores el que hayamos podido reunirnos hoy y que yo hoy pueda presentarles eh, un estudio que acabamos de publicar en 2016 y que, bueno, proviene de dos estudios del profesor Van Kempen en los Países Bajos, pero también en otros países. La pregunta es ¿hasta qué punto los países sí? ¿hasta qué punto los Países pueden regular la tenencia de cannabis o el uso del cannabis, como lo quieran ustedes eh, nombrar? ¿Y hasta qué punto hay una, un permiso de tenencia en el derecho internacional? Esta pregunta se la planteó el Gobierno de los Países Bajos y se realizaron por ello dos, dos estudios. Fíjense en las convenciones a las que nos estábamos refiriendo, y que parece que no hay eh, maniobra para legislar el cannabis para uso recreativo. Pero si se fijan, el derecho internacional dentro de una perspectiva más amplia, en ese caso si sí se podría encontrar una respuesta positiva. Así que en mi intervención voy a intentar tratar estas dos cuestiones que, es la que, que son las que hemos eh, analizado en nuestro estudio. Como tengo 10 minutos y bueno, piensen que tiene 400 páginas el estudio, así que bueno, iré, eh, seré breve. En primer lugar, hay que preguntarse. Si los Estados miembros, o si los Estados, mejor dicho, pueden obli obligar a la legislación, o pueden estarse verse obligados a, la legis a legislar mm, eh, la cuestión del cannabis dentro de una perspectiva de los derechos humanos y de la salud individual y pública. Si se puede llevar a cabo ese control y si esta legislación daría lugar a una protección mejor y más eficaz de los derechos humanos de lo que lo haría una política prohibitiva. Hasta el punto de que esta obligación pueda establecerse, en ese caso la pregunta que se plantea es la siguiente: si se puede dar prioridad a estas obligaciones positivas de derechos humanos o si habría un conflicto de obligaciones proveniente de las convenciones de estupefacientes. En el libro lo que hacemos es responder a ambas preguntas de forma afi af afirmativa. Se les puede obligar a que se legisle sobre el cannabis para uso re eh, recreativo y que además hay que otorgar prioridad a las obligaciones sobre derechos humanos sobre las obligaciones estipuladas en la Convención de las Naciones Unidas sobre tenencia de estupefacientes o sobre estupefacientes. Eh, legislar el cannabis para usos recreativos eh, necesita que se cumplan dos condiciones. A de protegerse los intereses de eh, las obligaciones que emanan de las obligaciones de los eh, derechos humanos sobre todo el derecho a la salud a la vida a contra los daños físicos y mentales y el derecho a la privacidad esto también se puede tener en cuenta según argumentos no solo de los Países Bajos sino de otros países que Dicen que la legislación del cannabis también debe, debería ayudar a una mejor calidad del cannabis. Es decir, habría además una mayor protección, menos delincuencia relacionada con las drogas, una mayor integridad y privacidad de quienes eh, sean usuarios. Habría menos eh, peligros que ahora están asociados tanto eh, a la plantación como al uso de la droga, asimismo habría una menor, eh, un menor consumo del agua. Existen pues estos argumentos eh, para la legislación del cannabis y que además tienen eh, que ver con los derechos humanos. Esto sin embargo no crea obligaciones con respecto a cómo se ha de legislar al respecto. Nosotros eh, creemos que habrá que establecer argumentos claros con respecto al establecimiento de esta obligación en el momento en que un Estado pueda mm, motivar dicha legislación porque de este modo se podrán cumplir mejor con las obligaciones que emanan de la Convención sobre Derechos Humanos, las obligaciones a las que antes me refería. Y para ello, la investigación y los datos empíricos que como juristas no podemos considerar, sí es necesario, sobre todo es necesaria evidencia empírica, pruebas empíricas, pero de momento no creemos que esto vaya a ocurrir. Así que habrá que buscar una mayor eficacia en las políticas de legislación por medio de datos científicos disponibles. Y además esto se evaluará de buena fe y de una forma fiable y franca para que el análisis dé lugar a, a poder considerarlo y argumentarlo adecuadamente. Con respecto a la, al cumplimiento de las obligaciones, existe una responsabilidad primaria para que se puedan adoptar todas las medidas necesarias más adecuadas y eficaces al respecto. Derecho a la salud, por ejemplo hace que los Estados miembros tengan que dar todos los pasos necesarios para poder cumplir con este derecho que eh, ha de aplicarse a todos, es decir, el derecho a la salud física y mental. Si un país, sin embargo, cree que la eficacia eh, de, la, de la legislación será mayor, que la de la prohibición podrá continuar con dicha legislación si se basa en una, un proceso decisorio nacional democrático en ese Estado. La eficacia de las medidas para poder cumplir con los derechos humanos también depende de las peculiaridades de cada Estado. Hay medidas con un mayor apoyo social y además requieren una mayor participación social. Desde luego que el Estado sí que cuenta con cierto margen de maniobra para elegir cuáles son los pasos más adecuados para poder llegar a cumplir con este fin. Si se puede además motivar la manera en que una política vaya a proteger los derechos humanos y dentro de un proceso democrático se decide que esa política es el paso a, a dar pues el estado miembro no tendrá ningún problema en a, a, a aprobarlo independientemente de las obligaciones internacionales provenientes de los tratados a no ser que exista una interpretación clara con respecto al daño producido de adoptar dicha decisión pues eh, en ese caso habrá que tener en cuenta la prioridad que ha de otorgarse a las convenciones internacionales en este caso a la convención de estupefacientes la combinación de los argumentos antes mencionados eh, son obligaciones que provienen directamente de la carta de los derechos humanos y han de contar con primacía sobre el resto de obligaciones y legislación según el artículo 103 de la carta de los derechos eh, de las naciones unidas que habla de la superioridad de esta legislación. Además, y teniendo en cuenta dicha superioridad, las, las normas de derecho internacional a nivel sustantivo como categoría de normas internacionales también han de tratarse como más eh, preponderantes con respecto a otras normas. Y eh, dicha conclusión proviene de los objetivos y los fines que um, imperan en las organizaciones internacionales y por ende en la legislación internacional, eh, como ocurre, eh, por ejemplo, en el derecho constitucional, en la legislación ERGA OMNES y en otras eh, fuentes eh, primarias. En cualquier caso, no se invalida eh, las obligaciones, no invalida esto las obligaciones de la Convención sobre Estupefacientes se trata aquí de plantear una integración sistémica y la compatibilidad de la presunción contra el conflicto de la que hablaba con el derecho internacional el sistema de control sobre drogas habrá de interpretarse según las normas de derecho internacional que son reconocidos como parte integrante del sistema considerando eh, y de nuevo eh, le voy a citar a usted, teniendo en cuenta el objetivo común y la finalidad de los tratados sobre el control de drogas y las convenciones, con respecto a la necesidad de minimizar el riesgo eh, de, la, de, de esta cuestión y maximizar la cooperación, habrá que tener en cuenta las cláusulas necesarias para que finalmente se cuente con una interpretación lo más abierta posible, para que finalmente se llegue a esta posibilidad. Una interpretación más amplia, eh, teniendo en cuenta también los aspectos médicos y científicos y criterios más amplios sobre la salud, eh, el bienestar y eh, esto al nivel, digamos, eh, internacional, da lugar a que se pueda tener en cuenta esta situación al nivel de los estados y quedaría, por ende, lugar a una posible legalización del cannabis para los usos antes apuntados. Es necesario, además, que se tengan en cuenta ciertas condiciones y estas, además, deben eh, centrarse en seguir la legislación. Eh, vigente. por un lado, es necesario implementar legislación necesaria y por otro lado, habrá que pensar en cómo se puede eh, tener en cuenta la situación existente en otros países para no acabar dañando eh, la situación en, 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 en ellos. habrá que concluir eh, por ello diciendo que las legisla la legislación del cannabis para uso recreativo uh, requiere eh, cinco condiciones previas. En primer lugar, las políticas legislativas deberán proteger los intereses relevantes para las obligaciones eh, que emanan de los derechos humanos. En segundo lugar, el Estado deberá motivar de forma clara y en buena fe que dicha legislación dará lugar a una mejor protección de los derechos humanos que las políticas de prohibición. La decisión para implementar una política o legislación debería basarse en el apoyo social y un proceso decisorio nacional democrático. En cuarto lugar, el Estado debería. Implementar un sistema cerrado de legislación que el Estado mismo eh, monitoreará para que no afecte a otros Estados de manera negativa. Y, por último, un Estado que finalmente legalice el cannabis para uso recreativo debería garantizar políticas adecuadas para eh, eh, contar con una mayor concienciación y limitar el uso del cannabis para uso recreativo. Si un Estado puede satisfacer todas estas condiciones, según el derecho internacional en vigor, puede priorizar leg legítimamente las obligaciones sobre derechos humanos sobre cualquier otra obligación en conflicto proveniente de la Convención de las Naciones Unidas sobre estupefacientes. Gracias por su atención. Thank you very much for, for this presentation. Um, I give the floor to... Gracias, gracias por su atención. <laughs> Thank you very much. Muchas gracias. A mí se me ha pedido que hable del papel de los derechos humanos en los controles eh, sobre el uso de estupefacientes en el siglo XXI. Más ya ha hablado con detalle de muchas de estas cuestiones y de los conflictos que emanan de los tratados sobre el control de estupefacientes. Pero yo quería hablarles de una interpretación distinta, tal y como yo la planteo. Eh, se trata de un punto de vista para el futuro, y que quizá sea útil tenerlo en cuenta en el futuro. Dicho esto. Me gustaría también hacer un comentario a nivel general sobre la relación entre los tratados sobre derechos humanos y el marco regulador y los y los controles y los eh, controles que emanan de las obligaciones de los tratados internacionales. Lo que se ha dicho anteriormente. Eh, al respecto de las violaciones de los derechos humanos no tienen tanto que ver con las convenciones sobre el control de estupefacientes, sino el modo en que los gobiernos han ido más allá con respecto a la aplicación de dichos tratados. ¿no? Y cómo ahí los derechos humanos eh, eh, sufren enormes eh, infracciones. Existen enormes tensiones entre ambos sistemas, pero existe la suficiente flexibilidad dentro de los controles eh, que emanan de dichos tratados para tener en cuenta los derechos humanos y que exista una interpretación coherente con dichos derechos. Quizás sea bueno que les explique esta posición. La Convención de 1988 contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en su artículo 3, que habla de, las, de los delitos y las sanciones, en ese caso se habla de posibles sanciones penales. Y en ambos casos en el párrafo 1 y en el párrafo 3, creo, en ambos casos se dice que debido a los principios constitucionales y conceptos básicos del sistema jurídico, pues ahí lleva a cabo una serie de, eh, de puntos prescriptivos que plantea. Pensemos que los derechos humanos son el marco constitucional para muchos países, no? Eh, los derechos políticos se basan en dichos, eh, en dichos derechos, así como los derechos sociales, culturales, etcétera, o luego el hecho de, de eh, prohibir la tortura o la discriminación por diversas razones. Así que en la mayoría de los casos, si existe una flexibilidad como la que se tuvo en cuenta a la hora de redactar los derechos humanos, pues es posible hacerlo. También es posible si las interpretaciones que se realizan son interpretaciones de buena fe. Quizá pues habrá que pensar en estas cuestiones y me gustaría por ello eh, presentarles un par de ideas al respecto. Por un lado, a nadie se le puede sancionar, eh, es decir, no se le debería mm, encarcelar por la tenencia de drogas. Es la despenalización que ya conocen y que en algunos Estados miembros, eh, ya, eh, perdón, en algunos Estados ya está ocurriendo. Eh, por ejemplo, eh, lo que se hace en vez de eso es pagar una multa o ofrecer servicios sociales o, en fin, seguir eh, programas de rehabilitación. En otros casos existen moratorias oficiales o extraoficiales con respecto a, a estas personas. Es decir, que estamos ante una situación en donde sí que se interpretan las convenciones eh, sobre esta cuestión de modo flexible. Y como digo, se trata esta de una interpretación de buena fe de las convenciones y los tratados. Otra idea que me gustaría plantear es la de tratar con detalle la cuestión de los de los umbrales con respecto a qué es posesión o qué es tenencia, y que se puede considerar ya como una cantidad que diera lugar a sanciones penales. ¿Cuál es la cantidad permitida? cuál es la cantidad que hace que, eh, que alguien pueda ser juzgado por traficante o que simplemente sea un usuario. Y yo creo que esto hay que hacerlo con muchísima más eh, o con muchísimo más cuidado de lo que se hace. Hay una serie de recomendaciones que se realizan, pero piensen que en el momento en que alguien ya se convierte en un tra traficante, eh, el proceso es totalmente distinto. O sea, ya se entra dentro de una serie de, eh, de situaciones eh, de procedimiento penal. Y ya saben que las eh, asambleas generales en este caso hablaron en su momento de ello. La necesidad de establecer umbrales, de que, por ejemplo, no es lo mismo importar un kilo de cocaína que 100 kilos, ¿no? Importar eh, hacer llegar a un país estamos ante un asunto pues que desde luego eh, tiene que tratarse eh, nuestro jefe de unidad en camboya nos preguntaba sobre esto cuál sería la forma de proceder y pensemos en esto porque ahí sí ocurre que si se si se captura a alguien con, con, te, con un una cantidad de drogas es tratado de la misma manera independientemente de la cantidad. Luego está la cuestión de la, del encarcelamiento, cuando sabemos que en, prisiones, en las prisiones hay un uh, enorme uso de dichas drogas. O, por ejemplo, alguien que acaba pasando drogas, un hermano, un vecino, un novio. En fin, luego esta gente acaba en prisión también. Desde luego es importante estudiar esta situación y realizar recomendaciones al respecto. Y esto tiene mucho que ver con la posibilidad de que la reducción del daño se tenga en cuenta también en el ámbito carcelario, lo que no está ocurriendo ahora. Por ejemplo, imagínense que alguien está pasando drogas. Y lo hace para uso personal. En fin, en este caso, ya les digo, esa sería mi tercera eh, recomendación. Eh, la reducción del daño ha aparecido en un documento final. Todo el mundo parece estar de acuerdo, pero ahora es necesario que se ponga en práctica. Y no solo para la población civil en general, sino también para la población carcelaria. Eh, esto, esto de lo que voy a hablar ahora también aparece en la Asamblea General de 2016 y tiene que ver con la necesidad de abogar sobre el, el hecho de, de, que, de que se utilicen medicamentos. Por ejemplo, eh, es importante que la metadona esté más al, al alcance de todos. Hay una publicación de la OMS al respecto, la necesidad de que se cuente con una mayor disponibilidad de estos medicamentos. Desde luego es importante porque finalmente hay muchas vidas que están, se ven afectadas por ello. La siguiente idea que tengo para plantear es el centrarse más sobre el papel de las mujeres que consumen eh, drogas. Eh, desde luego que saben que las eh, personas que están eh, siendo prostituidas, pues también muchas veces eh, tienen eh, este alto índice de consumo de drogas. Luego, luego también está la cuestión de las traficantes, las mulas, las que son menores de edad. Y las mujeres eh, que están eh, consumiendo drogas y están embarazadas. Estamos ante un grupo especialmente vulnerable y existe un mayor eh, ámbito de estudio en este caso. La siguiente idea que quería plantear es el, el monitoreo uh, adecuado del flujo de información con respecto a los consumidores de drogas. Se pone a disposición con respecto a la posibilidad de despenalizar o deslegalizar el uso de estupefacientes para consumo propio. Vuelvo al tratado de 1988, el que se habla de cómo el consumo inducido de drogas estupefacientes o psicotrópicas, pues, eh, Sí que sería penalizable. Cuando en 2015 presentamos nuestro informe al Consejo de Derechos Humanos, vimos que las ONGs y los, aquellos activistas, a la hora de, bueno, de proporcionar agujas o jeringuillas limpias, o que proporcionaban información sobre modos seguros de consumir drogas, es decir, la reducción del daño, pues a veces se veían eh, envueltos en causas penales debido a que se eh, aplicaba la cuestión del consumo inducido. Parecía que estaban induciendo o a, a consumir drogas. También había algunos casos en Brasil con respecto a la libertad de expresión o la, el derecho de asamblea pacífica. Del mismo modo, campañas en donde en, en aras de la libertad de expresión se fomentaba el uso, el consumo de drogas. Eh, los derechos humanos de libertad de expresión y de derecho a asamblea pacífica, pues eh, en ese caso se, se violaban y no se tenía tanto en cuenta la cuestión de, las, de, las, de, de la convención sobre estupefacientes. Y, como digo, ahí se plantea un problema con respecto a ambas legislaciones. Yo digo que hay legislaciones que a veces se ven afectadas por la aplicación de otras referidas al consumo de drogas. Hay asuntos claros que tienen mucho que ver con el modo de enjuiciamiento, si es un tribunal civil o es un tribunal militar. Por ejemplo, eh, personas a las que se ha encarcelado violando su derecho a, no, a, a la no obligatoriedad de la prisión o del encarcelamiento. Pues todo esto también está ocurriendo. Ya les bueno, les he hablado pues, de todas estas cuestiones, de la despenalización eh, y de que no se puede aplicar la pena de muerte en casos eh, o en, en situaciones en las que alguien se haya, haya sido sentenciado por uso de drogas. Esto ya lo he tratado también en el Consejo sobre Derechos Humanos. Y desde luego. Eh, no hay nada en los tratados para el uh, control del uso de estupefacientes en que esto se pueda aplicar directamente. Pero luego quería tratar otra cuestión, y es la cuestión de la infancia. Quizá a veces se generaliza demasiado en este sentido. Se ha llevado a cabo un trabajo excelente sobre este tema, pero estas son algunas ideas de las que yo quería hablarles. Me sorprende que los. Los niños o los menores pues provienen de ámbitos muy distintos. Algunos provienen de situaciones realmente eh, pobres, en donde el tráfico de drogas es una situación prevaleciente como mecanismo de supervivencia. Pero también los hay que comienzan a usar drogas, a consumir, porque provienen de familias con enormes disfuncionalidades, donde hay violencia van de hogar infantil en hogar infantil y desde luego su futuro es eh, negro, la verdad. Pero luego hay niños eh, menores eh, de familias privilegiadas que también consumen drogas, así que el por qué eh, se consumen drogas en la infancia o entre los menores de edad, pues es difícil de saber. Habrá que seguir estudiando. ¿Cómo, ¿Cómo ocurre? Porque habrá que analizar todas estas cuestiones, qué obstáculos o, o qué trabas al, al tratamiento existen. Porque el apoyo a estos distintos grupos es el mismo. Las dos categorías a las que me refería cuentan con el mismo acceso o con el mismo nivel de acceso al apoyo social, a, a la información sobre el, el consumo de drogas que las familias, que los niños o los menores de familias de clases medias o privilegiadas, pues creo que es necesario seguir analizando esta cuestión. Y, y lo último es el uso o el consumo de drogas por parte de pueblos indígenas. Y el respeto a sus tradiciones. A pesar del Tratado de 1961 y la terminología utilizada, eh, yo creo que la flexibilidad en los tratados permitiría eh, proteger eh, hasta, a, esta, a, a este colectivo. Pero en cualquier caso, eh, si no en de los derechos humanos, la cuestión de la libertad religiosa podría utilizarse. Pero no sé qué es lo que se está haciendo al respecto. En los Estados Unidos no hay mucha permisibilidad al respecto de la consumo de drogas en los pueblos indígenas y demás. La iglesia indiaamericana, por ejemplo, está utilizando peyote. Para ciertas ceremonias tradicionales. Bien. Pues tampoco sabemos muy bien qué prácticas existen en otros países sobre. o cuál es la actitud de las autoridades, de los organismos competentes al respecto. Digamos que aunque sea técnicamente ilegal, se permite, existe como. bueno, se intenta hacer la vista gorda. Pero desde luego esto es interesante, estos eh, mecanismos eh, de los derechos humanos. Por ejemplo, el, meca el, el mecanismo de expertos. Y en Nueva York se, puede, se podría tratar esta cuestión. Muchas gracias por su atención. Okay, thank you, Robert, for this. Gracias a Robert por haber presentado todas estas cuestiones. Y sobre todo por los conocimientos provenientes del alto comisionado de los derechos humanos. Sí, muchas gracias por esta presentación. Y nos vemos en el siguiente evento paralelo. Gracias por haber venido.